2 de mayo de 1808, no fueron los reyes, ni los generales, ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que se opusieron a la invasión, fue el pueblo de Madrid, ese que hoy está en la calle con nosotros, el que compró con sacrificio la dignidad frente a una invasión intolerable. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y a la cobardía de unos gobernantes que solo defendían sus privilegios sin importarles nada más. Esa gente valiente y humilde está en nuestro ADN y estamos orgullosos.
4, 5. Tenéis que contar 5 letras, no 6, sino 5. Cuidado, si os equivocáis, votaréis a Gust. ¿Queréis votar a esos tiranos? Entonces contad hasta 5, como los dedos de la mano. 6. Hoy el señor Gus os hace el honor de estar entre vosotros. Aquí le tenéis, el ganador de las elecciones. Un aplauso para él y sus estupendas salchichas. Buenas tardes a todos. ¡Viva el señor Gus, nuestro diputado en el Parlamento! ¿Quién quiere esta apetitosa ristra con una buena cerveza, ¿eh? ¡Camarero! ¡Sírvenos cerveza! Las salchichas del señor Gus están muy buenas. Gracias, señor Gus. Yo también puedo tomar Wurst. ¿Wurst? ¿Salchichas? Ah, las salchichas, claro que sí, ¿cómo no? Dale una salchicha a este pequeño. Toma. Pero todavía no puedo votar. Sí, sí, muy bien. Aviso, hoy día nacional de elecciones, todos los ciudadanos belgas de sexo masculino que hayan cumplido los 25 años de edad deben votar. Aviso, hoy día nacional de elecciones, todos los ciudadanos belgas de sexo... Votar a Baines es un pecado mortal. Si le votáis, iréis directamente al infierno. El único partido que protege la religión es el Partido Católico. Recordad, pues, que debéis votar al señor Gus, ¿de acuerdo? Que Dios os bendiga. Todos los ciudadanos belgas de sexo masculino que hayan cumplido los 25 años de edad deben votar. Si votáis a Dines, votaréis contra Dios y acabaréis junto al diablo. Votar a Dines es pecado mortal. El único partido que protege la religión es el Partido Católico. Recordad, es al señor Gus a quien debéis votar. Que Dios os bendiga. Hola, hija mía. ¿Quién era? Estate quieta. Espero que no hayas creído nada de lo que te ha dicho. ¿Vas a votar a los ricos? Lo haré. Si votar a Dines es pecado mortal. Parece que ese Dines no es trigo limpio. Dicen que tiene una mujer. Seguro que ha sido Louis el que os ha contado eso. Todo lo que dicen de él es mentira. Padre, no puedes creer a esos desgraciados. Por favor, tienes que votar a Dines, si no nada cambiará. Mi paga. ¿Cuántas letras dices que tiene Dines? Seis. Cinco letras, padre. Cinco. Dines. Gust. Dines. Dines. Gust. Dine. Nulo. Dine. Nulo. Dine. Nulo. Dine. Nulo. Dines. Nulo. Dines. Nulo. Gus. Dines.
Gus. Gus. ¿Sí? Estábamos en lo cierto, Adolf. Hay centenares de votos de más. El recuento acaba de terminar. Ese maldito cerdo de Gus ha hecho votar a todos los difuntos de Als. Presidente del gobierno, así lo dijo en una entrevista de la radio. ¿Quién controla la fiscalía? Pues eso, la controlaba él. Pero es que tras las elecciones andaluzas se ha lanzado al control de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del Instituto Nacional de Estadística. En 4 días, Indra, el TC y el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía. Presidente Sánchez no sabe perder. Se han dicho de él muchas cosas, pero reacciona mal cuando pierde. Mire, el CIS hace las encuestas electorales. El Instituto Nacional de Estadística, el censo. Indra cuenta los votos. Nosotros confiamos plenamente en los profesionales de estas tres instituciones y creemos que nuestro sistema electoral es serio, que merece respeto y que se puede confiar a ojos cerrados en él, pero no en la voluntad de Sánchez. Sabemos que podemos confiar en los profesionales del CIS, en los profesionales del INE y en los profesionales de Indra, pero no en la voluntad de Sánchez cuando busca controlar el CIS, controlar el INE y controlar Indra. Seguro que han sacado votos de las urnas. Seguro que utilizan el voto por correo para meter más votos. Espera, espera. En maldita.es vamos a explicarte cómo funciona, paso a paso, el recuento electoral. A las 8 en punto se cierran los colegios y se añade el voto por correo a las urnas. Empieza entonces el recuento. No me fío de cómo se están contando esos votos. Ese recuento lo hacen de forma presencial en los colegios los presidentes y los vocales de las mesas electorales y no Indra. Indra lo que hace es transmitir el resultado provisional al centro de datos. De hecho, los ciudadanos y los interventores de los partidos podrán estar presentes para seguir el recuento. Terminado el recuento, se comprueba que el número de sobres coincide con el de electores. Y si no cuadra, se repite el recuento. Si no hay protestas ni reclamaciones, ya tenemos los resultados provisionales de esa mesa electoral. Esos resultados provisionales se volcarán en el acta del escrutinio y se harán varias copias. Una se queda en el colegio, otra la lleva el presidente de la mesa a los juzgados acompañado de la policía y otra la recogerá correos. Esos resultados, aún provisionales, se envían a través de la infraestructura de Indra al centro de datos, donde se recogen los de todas las mesas electorales. Ahora bien, la noche de las elecciones tendremos unos resultados provisionales porque el recuento definitivo se hace 5 días después del día de la votación. La Junta Electoral coteja entonces todas las actas para ver que coinciden, añade el voto exterior y entonces ya anuncia los resultados definitivos de las elecciones. Y así, hasta las próximas. Hola, somos el concierto y el cupo, nos confunden a menudo, pero yo nací 3 años antes que este pequeñajo. Yo estoy blindado, o eso creía, pero desde que nació este pobre siempre se lleva la peor parte porque, año va, año viene, le toca cuadrar las cuentas con el Estado. ¿Cómo? Pues les cuento la teoría. Cada año se cogen los presupuestos generales del Estado y se mira cuánto dinero se va a destinar a competencias no transferidas como defensa, aduanas, inversiones o Fondo de Solidaridad, y se le aplica el 6,24%. Se hace lo mismo con el déficit del Estado y otros ajustes, y de la resta sale el cupo líquido. La cifra se redondea y a pagar. Fácil, ¿verdad? Sí, lo que yo les diga. Vitoria y Madrid llevan 7 años sin ponerse de acuerdo en la cifra, y no es cuestión de decimales. En 2015 la discrepancia es de casi 800 millones de euros. Para que luego digan que las matemáticas son una ciencia exacta, aunque bien pensado, igual el problema no son las matemáticas.